Primero que nada, un saludo a toda la sección de XDDDD. Voy a mostrarles cómo instalar el VirtualBox después de descargarlo. Le damos doble clic y empezamos. La advertencia de seguridad de Windows, le damos a ejecutar. Se instala como cualquier otro programa. Instalamos también los complementos. Le damos a Next hasta el final. Ahora toca esperar un buen rato. Cada vez saldrá esta advertencia cuando se esté instalando cada complemento. Y listo, ahora puedes ver el icono en el escritorio y también se instaló en el menú inicio. Ahora iniciamos el VirtualBox y podremos ver qué nos ofrece. Aquí importamos y exportamos unidades virtuales, aquí creamos y modificamos máquinas, y por último la ayuda que realmente no ayuda en nada.